Bueno, la cuarentena por coronavirus ha obligado a cambiar la tradicional celebración de los cumpleaños. Lo que hasta hace algunas semanas era una instancia de reunión con familiares y amigos, se ha transformado para quienes tienen acceso a Internet en encuentros virtuales a distancia apoyados por la tecnología y las redes sociales. ¡Uno, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Que lo cumplas feliz! Todos de cumpleaños y todos en cuarentena. Ha sido la gran aventura virtual que han vivido quienes cumplen años y deben estar en sus casas bajo resguardo por la pandemia. Pero eso tampoco ha sido motivo para evitar las celebraciones y muchos buscan creativas formas de celebrarlo a distancia con los que habitualmente son sus invitados. En la casa, solo con sus padres y hermanos, celebró el pequeño Emiliano su cumpleaños y de forma virtual le cantaron sus amigos y familiares. Esta ha sido la gran alternativa para no cancelar las celebraciones, sobre todo de los niños. Fue un cumpleaños súper distinto, súper diferente a lo que estamos acostumbrados. Siempre hacemos un cumpleaños en grande con todo el familión. Esta vez solamente estábamos nosotros cuatro en la familia y todo el resto, gracias a la tecnología por Zoom, nos estuvieron acompañando y cantando el cumpleaños. Es importante la instancia de celebración de los cumpleaños de los niños. Para esto ha sido un periodo de estrés para ellos, así que había que celebrarlo. Otros, como Josefina, lo celebraron con amigos, hasta con cotillón incluido. Amigos, ¡ay, mis babies! Son lo mejor. Fue un cumpleaños distinto claramente por la cuarentena, pero la verdad es que fue tal y como si hubiera estado con todos mis seres queridos en todo momento. Esperé mi cumpleaños con mis amigos del colegio, al otro día tuve llamadas con mi familia, y además durante el día me llegaron muchos regalitos y cositas a mi casa. Por delivery, igual me llamó mucho la atención como que la gente se preocupó realmente de estar presente. Aunque hubo otros que no usaron redes sociales y prefirieron pasarlos solos con quienes viven. ¡Bravo! ¡Vamos a ver la fiesta! ¡Ya! ¡Estamos en cuarentena! Y bueno, ya pasadito a las 12, estoy acá celebrando mi cumpleaños. Fui uno de los millones del planeta que nos tocó celebrar nuestro cumpleaños en cuarentena, encerrados, sin poder juntarnos con nadie, y con una torta que ya estaba encargada de antes, así que me la tuve que comer solo. Y bueno, no me quedó otra opción. Este es un año diferente, donde estamos todos en casita. Antonia le está preparando la torta a su hermana con cosas que teníamos guardadas. Y es que el aislamiento social es imperativo e importa mucho más que una celebración, y así lo ha entendido la mayoría. En otros países donde hay cuarentena total, han sido los balcones los principales escenarios para celebrar cumpleaños, muchos de ellos emotivos. ¡Felicidades, Solito! ¡Mira, Lolita! ¡Mira aquí! Se celebra los cumpleaños y la dicha del compartir. Y hoy día, más que nunca, ¿no es cierto?, en el aislamiento social que tenemos en la familia y en las personas en este momento en nuestro país, es muy importante hacer, de alguna manera, la expresión de este deseo de estiche y de protección. Cumpleaños con una emotividad especial en tiempos inéditos, pero que aún así demuestran que muchas veces, a pesar de la distancia, estamos más juntos que nunca. Hacemos una pausa en las noticias, pero quédense con nosotros.